No, bueno, sobre si voy a jugar o no, no hemos hablado. Justo me vengo incorporando hoy en la madrugada. Pero siempre uno trabaja para eso, para poder salir en el 11 siempre. Y yo creo que le he demostrado en los partidos que me ha tocado entrar que estoy para ser titular. Sí, le conté lo que, más bien la decisión que ya tenía tomada para ver qué pensaba él. Y al final me respaldó. Sí, bueno, venía haciendo bien las cosas, no se me había dado ahí por ahí el gol. Y hoy se abrió el arco y ya llevo dos seguidos. No, bueno, te ayuda en todos sentidos, ¿no? Salir de tu país, salir de tu zona de confort. Obviamente es una liga diferente a la de México y te hace crecer en diferentes aspectos de tu juego. Y yo creo que eso me va a ayudar a mí y va a ayudar también a la selección a la hora que venga. Sí, yo creo que la decisión correcta. Al final me guié por mis sueños, por objetivos que yo tenía y hoy la verdad que estoy muy feliz. Sí, bueno, si hubiera estado la oferta de Holanda o de cualquier otro lado, lo hubiéramos pensado. Al final, el equipo de ruso fue el que más formal estuvo. Pues yo creo que hoy ya es tarde, ya es tiempo, bueno, más bien desde tiempo atrás que los clubes mexicanos deberían de apoyar un poco más a sus jugadores a salir a Europa porque eso va a beneficiar a todo el fútbol mexicano y a la selección también. No, eso yo creo que ya está más que hablado. Julián es un compañero más, un mexicano más, y si está en buen momento va a ser llamado. No, bueno, tiene mucha calidad, lo demostró en Atlas, lo está demostrando en América. Es un jugador que te aguanta el balón, que también es bueno en el mano a mano y que de cara a la portería tiene mucho gol. No, justo lo acabamos de hablar. Tenemos que ser fuertes en ese aspecto, pero más que nada tenemos que demostrar nuestro fútbol, que al final es lo que nos va a sacar adelante. Sí, claro, pero también no nos vamos a volver locos en ir a buscarlo. Eso va a llegar, va a caer por su propio peso. Yo creo que si hacemos bien las cosas, el resultado va a llegar. No, yo creo que todavía puedo mejorar más.